¡Qué grande, maestro Wally García! ¡Qué grande! Por fin se dio, maestro. Se dio, mire que lo estuvimos buscando por cielo y tierra y llegó el día. Yo también me andé buscando. Bienvenido al bloque musical del viajero. Este programa que, bueno, venimos haciendo en Audio Center. Muchísimas gracias a los chicos de Audio Center que ponen toda la onda para que esto sea posible. Y estamos haciendo lo que nos gusta. Bloque musical, viajando dentro de lo que es la música. Bueno, y teníamos que tener un viajero. Así que hacer un viaje la música, ¿no? Y bueno, compartiendo, esto es lo más lindo que tenemos, que es la música, que es una manera de viajar y es una manera de sentirse libre, ¿no? Porque un poco ese es lo que queda de todo esto, en esta vida que es tan corta y que lo único que quedan son los afectos y la música es la libertad. Entonces, compartir esto con la gente, pienso que es compartir lo más puro que podemos tener o podemos sentir, ¿no? Y por ahí como para hacer un poco de, para comentar un poco a la gente, cuando arranco yo hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo arranco con la música, tuve un par de referentes en esto, que fueron Pocholo Airé y el maestro Wally, que él que me agarró y me tiró de los pelos así en la comparsa. Bueno, fueron cosas distintas, pero que a la vez hicieron mucho a despertar el instinto del músico, digamos, porque uno puede salir de academias, de lo que sea, pero si no tenés la calle o no tenés dos maestros que te guíen, no, yo creo que es difícil. Dijiste bien, instinto, es un instinto. Yo creo que con ese instinto se nace. Después vos podés perfeccionarte en una academia, pero la academia no te da el instinto. El instinto te da lo que venís, lo que estás incorporado, y después lo que la calle te enseña. Después las notas, si es fa sostenido, si es fa menor, llamala como quieras, pero si no viene de ese lugar, no hay música. Y si no hay música, no hay nada, no hay viaje. Y de eso se trata esta vida. Y yo creo también otra cosa, que nos nombraste a Pocholo, un gran maestro, en todo sentido, humanamente y musicalmente. Y el primer tema que hicimos Pocholo, los dos, es Al Viejo Pablo, de Pocholo Airé, un tema clásico ya, sí, sí. ¿No? Un gran desafío para todos los guitarristas. Sí. Wally, así que naciste en Concordia. Sí. ¿Pero viviste de chiquito en Cursú? Malcriadísimo en Cursú. O sea que tengo ADN cursucuateño también un poco en mi sangre. Y ahí te tuviste que cruzar lamentablemente con todos estos monstruos, ¿no? Sí, son monstruos realmente, son el monstruo ese que asustan los chicos, bueno, claro. igual, pero con música asustan esto. ¿Y eso de la camada de Aldi, de... Sí, de Aldi. Una, de toda esa pero época, yo, ¿no? Yo siempre tuve la suerte de relacionarme con lo más grande, los primeros, de otra generación, o sea, Roberto Romero, claro. Cuturre Rebúnaga, Cachito Ferreira, Y después de ahí ya no, porque había una muy fuerte corriente musical y teníamos varios referentes ahí. Y las generaciones mayores que nosotros eran como que nos daban un poco la posta para seguir y para continuar, inclusive para pasar por arriba de ellos en el sentido de trabajo, ¿no? Claro. Muy bueno era eso. ¿Y a qué edad arrancabas con esto de tu papá ya venía por el lado? Sí. Con 7 años le digo a papá, papá, yo quiero ser músico, le planteé muy seriamente. Y me dijo, bueno, mi hijo, ¿cómo no? Y a partir de ahí él comenzó a apoyarme en todo lo que yo emprendía. Me dijo, bueno, hay que estudiar. ¿Y qué arrancaste? ¿Con qué arrancaste, digamos? ¿Con qué? ¿Qué melodías o qué cosas te tiraste así para...? Yo iba al músico, claro. Si no sabes tocar a Rorro mi niño, no soy músico, o sea que claro. Tenés que tocar a Rorro mi niño y después pasé. Eso arrancaste en tu casa, directamente en tu casa. Claro. Pero después... Fuiste a estudiar a... Arranqué con la misma profesora que tenía papá, doña Margot Pañales, ahí arranqué estudiando. Entonces ella me enseñaba a tocar, ¿viste? Se iba a ella yo. Claro, así era. Y después venía, y bueno, me retaba con la varita y todo, pero ella siempre admiró y de alguna manera apoyó también esa beta creativa que teníamos en ese entonces. No sé si era una cuestión de estar en Curuzú o una cuestión del momento que vivía el mundo, pero había una beta creativa muy viva en todos nosotros, ¿no? Y yo arranqué con una banda grande, grande, que era Teorema, donde tocaba Roberto, arranqué con 13 años de edad. Yeah. Y de ahí nunca paré. Pero antes ya tocaba en bailes,
Y era bien variada la música. Se sí, bien de todo. Tenía que tocar cumbia, carnaval al final, las marchas, ¿viste? ¡Hey! ¡Vos es ahí! ¡Mi tanchillero ahí! O sea, que eso nos acompaña. Los Fox lo usaba tocar Roberto. ¿Cómo sos para la parte de creatividad que hablábamos hoy? ¿Sos desordenado? ¿Tirás sí. primero música o tirás letra? No o... tengo un orden. ¿No? No, me nace. Yo no sé lo que voy a tocar cuando toco. No, por eso nunca. Yo para hacer una introducción o algo, nunca toco igual. Nunca toco igual porque siempre siento diferente. Y la música es la reciprocidad del momento. Claro. No sé. O yo hago cosas y no sé lo que hago. Después voy a ver, ¿qué hice? Ah, voy a anotar, voy a escribir. Claro. ¿Te grabás ahora que podés? Claro, me grabo, ¿viste? Y después te entro a repetir y ya no me gusta más lo que dices. O sea, quiero otra cosa. Vos en una vuelta me dijeron, matame con chamamé. Me dijeron, si podía cambiar la palabra con chamamé, ¿viste? Y le dije, pues, si es chamamé. Le dije, si fuera matame con cumbia o matame con, con heavy metal. Pero es matame. A ver. Este tema es real, ¿eh? ¿Sí? Sí. Inspirado a mi mujer. Casi muero con la furia de tu cuerpo, casi muero con el hambre de tu piel como veneno. Casi muero sofocado de calor, casi muero con el quiero de tus ojos, casi muero con el humo imaginario de tu fuego. Casi muero sofocado de calor. Date prisa, quiero verte revivir llena de risa, si al final sos la razón de mi sonrisa. Casi muero, date prisa. Nena, mátame con chamamé, con el aroma que tiene tu piel. Nena, mátame con chamamé, con el aroma que tiene tu piel. Nena, mátame con chamamé, con el aroma que tiene tu piel. Nena, mátame con chamamé, con el aroma que tiene tu piel. Nena, mátame con el aroma que tiene tu piel. Nena, mátame, decapítame, alucíname.